Ahí están. Primera vez que hoy se han conocido estas fotografías. Este es Luis Fernando Camacho. Miren, por favor. Con casco, con gafas, con tapa... No es tapaboca porque en realidad se ve la boca, ¿no? Es cubre el rostro. Probablemente estaba con chaleco antibalas, no lo sabemos nosotros. Y está la siguiente foto que está con Marco Pumari. Ahí están los dos, miren, como policías. ¿Cuál es la historia de estas dos fotografías? Nos las va a contar esta noche el candidato a la presidencia por Creemos. Y para ver si ahí tenía o no tenía chaleco, hay un chat que él tuvo con su hijo. En esos días en que todo parecía peligroso, su hijo le dice, ponete el chaleco. Y él le dice, no. Y le saca una foto a su rosario y le dice, ese es mi chaleco. Bueno, esa fotografía fue en la ciudad de La Paz, cuando nos movíamos de un lugar al otro para poder mantener las reuniones que sosteníamos con los diferentes sectores. Había mucha horda masista y andaba en busca, obviamente, de nosotros. La policía, gracias a Dios, nos ayudó. Esos son uniformes de la UTOP. Nos vestíamos con su uniforme, nos prestaban las gafas. Nos vestían de policía para poder pasar y pasábamos caminando por entre medio de la turba, obviamente, y poder llegar al objetivo, ¿no? ¿Pasaban así disfrazados en medio de todo? Sí, 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 pasábamos así disfrazados y como puede darse cuenta, pues es irreconocible. La primera etapa lo hicimos con la policía. En una segunda etapa nos ayudaron bastante los militares, también nos disfrazamos de militares, nos ayudaron bastante y fue la forma en la que pudimos llegar a sostener las reuniones que teníamos con los distintos sectores, ¿no? En el transcurso de los barrios y en el transcurso de los lugares nos íbamos pasando. Pero esa foto específicamente fue en el día en que la posesionaron a la presidenta Jeanine Áñez. Ese día hubo bastante manifestación, hubo una amenaza de entrar y estábamos justamente en la, si no me equivoco, era la Academia de Policía o el Colegio de Policía, algo así, y estábamos nosotros, Marco y yo, y llega la presidenta. Ella sale y nosotros subimos a uno que le llaman, si no me equivoco, la garita, los policías, que estaba a 50 metros del lugar de las oficinas, subiendo en un cerro, y era un cuarto. Esa es la segunda foto que mostró hace un momento, que estábamos en un cuarto y estábamos escondidos con la policía que nos ayudaban porque se llegaron a entrar al colegio de la policía, si no me equivoco, exactamente, y obviamente nos entramos al cuarto mientras ellos entraron, buscaron, y obviamente salieron y no nos pudieron encontrar y era la única forma de mantenernos con vida para poder lograr el objetivo que era lo que queríamos, ¿no? Quiero volver a la primera foto, por favor. Le pregunto, Luis Fernando, ¿qué pasaba si por algún motivo alguien lo reconocía? Me imagino que ha debido provocar mucho nerviosismo a atravesar un lugar de esta forma. Bueno, nosotros del primer momento en que nos fuimos tomamos la decisión de ir para lograr el objetivo por un mandato del pueblo. Yo les recuerdo, Jimena, que en una primera instancia pedían segunda vuelta. En el Cristo pidieron anulación de las elecciones y fuimos subiendo las exigencias en función de lo que el pueblo decía aquí en Santa Cruz, evidentemente. Y lo último fue renuncia. ¿Cómo íbamos a lograr la renuncia? Yendo hasta la Ciudad de La Paz. Entonces, nosotros asumimos un riesgo. Por mí no había el temor porque ya habíamos asumido de que podía pasar. Existe el temor que era mi familia, que evidentemente ¿usted buscaba, ¿no? ¿Estaba dispuesto a morir? Claro, yo recuerdo que el día del cabildo, cuando me despedí de mi pueblo, se me cayeron las lágrimas porque era un momento en el que ya teníamos que decidir y decidimos ir a enfrentar y, bueno, si no caía, perdón dicho, si no nos mataban, iba a caer. Así fue que lo dijimos, yo se lo dije a mi familia y, bueno, y si nos mataban, obviamente, igual iba a salir, que iba a ser el motivo, el detonante y por eso fue que fuimos y teníamos consciente de que podía pasar, ¿no? Pero teníamos que buscar todos los mecanismos porque tampoco era ir a morir a poner el pecho, mátenme, ¿no? Sino como lograr el objetivo y gracias a Dios salió bien, ¿no?